Tus mejores momentos merecen estar llenos de color. Paquín Pinturas, el toque final. Conseguí todos los productos Paclin en Pintar Pinturerías. Anota estas direcciones. Avenida Fuerza Aérea 4443, Armada Argentina 1509, Oncativo 169, Capdevila al 6000 y en Avenida Sabatini 4313. Próximamente Colón, Juan B. Justo y Avenida Allen. www.pinturaspaclin.com.ar. Y de la mano de nuestros amigos de Pintar Pinturerías, damos comienzo al último bloque de mujeres. Mara cosechó a lo largo de su vida millones de experiencias, pero aquellas que le ayudaron a sobrellevar su vida fueron siempre las de su madre. En toda esta vorágine de trabajo y de ballet y de ser extra de películas, ¿había un tiempo para vos? ¿Te tomabas un tiempo para vos mujer? No, porque primero, no quería saber nada de noviazgo ni nada, porque yo siempre decía que iba a ser la Pavlova número 2. Y ese sueño demoré en darme cuenta de que la vida me obligó a hacer ballete. Y ya se alejó el sueño de Pavlova. Pero yo no quería nada que me interrumpiera. Y uno de ellos era el noviazgo, matrimonio. Ni soñaba, decía que no me iba a casar nunca, jamás. Mi vida personal se basaba en escribir. Pero como la infancia había sido muy triste y vi cosas muy tristes de mi madre y lo que ella contaba de su Bulgaria, entonces hoy soy poeta, dicen, pero soy la poeta triste, porque es la catarsis. Escribí la historia de la vida de mi madre, contando todo de Bulgaria, y el itinerario hasta que falleció aquí en Altagracia, a los 92 años. ¿Qué te mueve, Mara, a escribir la historia de tu madre? La admiración, porque para mí, lo digo en la portada del libro, ha sido una de las mujeres más valientes del siglo XX. Porque nació, lo digo ahí, en la nada. Y de la nada, logró. La casaron a los 12 años. Mi padre la pagó para casarse con ella. Porque mi padre ya era un solterón empedernido, 28 años, y no quería, no amaba a nadie por lo que le había pasado. Y la compró, y se casó. Tuvieron la primera hija, murió de hambre, en Bulgaria. Cuando nació la segunda, el sueño de América. Él vino a América a descubrir que si trabajando podía beber algo, caña, que es lo que hacían los búlgaros, ir al bar y hablar de la guerra, el único tema. Las luchas balcánicas, Bulgaria fue protagonista siempre. Y él fue soldado, lo hirieron. Entonces era beber y conversar. Trabajos brutales, los más pesados, ellos lo aceptaban, porque podían comer bien, abundante. ¿Y toda esa lucha de tu madre fue la que te llevó a escribir la historia de tu madre? Sí, porque es la persona que más admiré en el mundo y la continúo admirando. Cuando hoy te plantas a tus casi 80, a tus 78 todavía, y miras para atrás, ¿qué ves en tu vida? Me siento orgullosa, sin falsos orgullos, por la distancia justamente, porque nunca me conformé. Si tenía que hacer uno, hacía cuatro. Luché, cambié, me orienté hacia otros lados. Traté de hacer lo que me tocara hacer lo mejor posible. Hasta llegué a trabajar en comercio en la calle Florida. La calle Florida se acuerda de mí todavía. Porque había que trabajar 8 horas como cualquier vendedora que hablara 2, 3 idiomas que yo 2. Algunos los domino, otros me dominan a mí. Entré a vender el horario 8 horas, comercio. Yo sí había que quedarse 1 hora, 2 horas más. Miré vidrieras, aprendí a hacerlas. En 3 meses fui jefa general de las 3 mejores casas de ropa de cuero. ¿Te arrepentís de algo, Mara? ¿Algo que te haya quedado en el tintero por
por este amor al arte, por este amor al espectáculo que no has podido lograr? No, porque intenté todo. Sé que no estaba preparada para hacer más. O sea, traté. No tuve los medios. Faltó. Y entonces saltaba en la búsqueda desesperada de superarme, de hacer algo, de dejar algo. Hoy yo estoy orgullosa, ¿sabes por qué? Aunque no los lea nadie, yo tengo 5 libros publicados, tengo 6 más para publicar. Soñaba que el gobierno de Córdoba, la Dirección de Cultura, me concediera un premio que han dado a varios artistas, escritores, algunos amigos míos, un tipo de jubilación, que eran 3 sueldos, creo, para poder editar los libros que tengo todavía y lo que tengo aquí, que no salió a la luz. Mara, ¿qué consejo le das vos a las mujeres que hoy tratan de sobrellevar su vida y a las que sencillamente la viven y lo viven bien? Las con problemas y las sin problemas. Sí, bueno, hay que tener posibilidades de lo que te dije de Bulgaria, de mi madre, haceme nacer con suerte, madre, y tírame al mundo, es muy real, pero la permanencia, no importa, se te cierra una puerta, tal vez te equivocaste o no tenías aptitudes, pero busca, busca, busca y emprende siempre algo. Yo me siento feliz porque intenté todo. No en todo pude llegar bastante bien. Tal vez en lo que hago ahora sí, porque me he volcado con todo y con todo ese bagaje de vida que es inestimable. Las vivencias que uno lleva es inestimable. Y dejar algo. Me preocupa dejar algo. Mara, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Felicitaciones por todo lo que has hecho en tu vida. Gracias, amor. Altagracia debe sentirse muy orgullosa de tenerte acá. Es mi reposo del guerrero. Y gracias por tus anécdotas que seguramente a muchas mujeres, inclusive a mí que hoy estamos compartiendo este programa con vos, va a servir para motus propio para seguir adelante en nuestras vidas. Ay, me encantaría. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de Mujeres aquí por la pantalla de Canal 10. Te recuerdo que si tenés historias que sabes que merecen ser contadas, historiasdemujerestv@hotmail.com o al 155-09-0022. En el programa de hoy conocimos historias de mujeres muy distintas, pero iguales a la vez, como vos, como yo, signadas por el destino de ser mujer. Te espero el próximo sábado, 11:30 por el 10, para hablar sobre nosotras, mujeres. Muchas gracias. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar. Auspiciaron este programa. ¿Querés bajar de peso sanamente? Vení a Dieta Club del Dr. Cormillot. De Anfunes 464, 421-4105. Laboratorios Linfar, líder en revitalización biológica. Más de 30 años en Latinoamérica. www.linfar.com